Bienvenidos una vez más al blog de Jorge el Mono. Hoy hablaremos sobre la historia de la notación musical. ¡Comenzamos! Hace más o menos 1000 años, las canciones a huevos tenían que transmitir de generación en generación con la certeza de que para la cuarta generación, la rola ya estaría más pinche deforme que la nariz de Carmen Campuzano. Durante un chinguisisísimo de años no se les había ocurrido una manera de escribir la música, hasta que llegó el maestro Guido de Arezzo. Arezzo es un pueblito que está en Italia. Si no tienen nada que hacer este fin de semana o este puente, igual pueden ir. Pero chingar su madre. Guido tuvo una idea tan brillante como la pelona de tu papá. Dijo, a ver chavos, vamos a poner una raya y esa raya va a representar este sonido. Vamos a dibujar un círculo sobre la raya. Entonces, si el círculo está arriba de la raya, entonces el sonido va a representar la siguiente nota de la primera que las dije. Si dibujamos el círculo debajo de la raya, pues va a ser la misma chingadera, pero hacia abajo. ¿Entendieron, pues? No mames, este fue un invento cabrón. Sí, güey. Las notas ya podían plasmarse cual planos arquitectónicos, no mames. Porque al igual que la música, sin planos arquitectónicos, igual podrías hacer una choza bien culera. Y con planos, ya podrías hacer una casita, pues ya decente, pues. Este revolucionario invento se fue puliendo hasta llegar al sofisticado pentagrama que conocemos ahora. No, ese no, ponme el otro. Ese mero, sí. Abuelo. Una de entre tantas funciones de la música es utilizarla como método pedagógico para aprenderte o memorizarte cosas. Todos recordaremos las canciones del maestro Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri. Esta canción era para que los niños aprendieran y se memorizaran las vocales. Ay, mándala. Con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Como la golfa de tu exnovia. O todos recordaremos las rolas educativas de los Animaniacs para aprendernos los planetas o los países. Incluso los corridos nacen con el fin de informarle a la gente sobre las victorias, los movimientos y las pérdidas de la revolución. A nuestro amigo Guido se le ocurrió tomar las primeras sílabas de una estrofa del himno que le hizo Pedro el Diácono a San Juan Bautista. Si no tienen ni puta idea de quién es San Juan Bautista, pueden preguntarle a su tía religiosa. Seguro ella tampoco sabe. Like si tu tía religiosa si te explico quién es San Juan Bautista. Con el tiempo, el ut se sustituyó por el do, ya que al terminar en vocal se facilita su pronunciación y posiblemente provenga de la palabra dominus. Y la palabra sí deriva de Sancte Johannes, o sea, San Juan. Y esta no formaba parte de la afinación de la época, pero de eso hablaremos en otro blog, o igual nunca lo hagamos. Les recomiendo que le echen un ojo a la traducción del himno que le hizo Pedro el Diácono a San Juan Bautista. Está, la verdad, bien chingón y esperanzador para la humanidad. Yo sé que este canto podría estar ya un poquito pasado de moda entre la chaviza, y como me gustaría que todos conozcan el nombre de las notas musicales, inventé esta canción didáctica para prevalecer el legado de nuestro amigo Guido de Arezzo. Oye mamá, ¿le puedo cantar a mi abuelita después de que terminen sus rezos la canción que me enseñó Jorge el Mono? Do, ¿dónde están las golfas? Re, restréguense mi ñonga, mi, la nesa con papas, fa, fascista de mierda, solamente yo te pido. Las drogas no uses tanto si tú quieres vivir. Bueno amigos, hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Síganme en Facebook, en Twitter. Y si quieren saber sobre algún tema en especial, déjenme aquí en sus comentarios o alguna crítica o alguna... Un pinche mono, estás de la verga o lo que sea. Bueno, chao. Y pásenla, monito. Qué pinche frase tan culera para acabar el blog.